Ya no es un misterio dónde están y cómo son los centros de detención del gobierno de Nicolás Maduro. Se vienen denunciando desde hace muchos años. Sin embargo, es ahora Naciones Unidas, la organización, que le da un estatus internacional a estas denuncias. En un informe que han publicado recientemente, develan detalles de las características de estos sitios en los que se cometen los peores vejámenes contra los presos políticos en nuestro país por parte de las fuerzas de seguridad del Estado y con la anuencia de las autoridades. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a nuestro canal informativo. Hoy te traemos un reporte especial relacionado con las últimas noticias de Venezuela, estos hechos que han ocurrido en los días recientes y específicamente vinculado con el reciente informe que publicó la Organización de Naciones Unidas, la ONU, sobre la situación de vulneración de los derechos humanos en nuestro país y específicamente sobre la responsabilidad y la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado al margen de la ley. Pero antes de conversarte sobre los detalles de este informe que vienen de alguna manera a apoyar todas las denuncias que se han venido realizando durante los últimos años, queremos invitarte una vez más a suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. Además, activar la campanita de notificaciones y quedarte hasta el final de este video, pues es la única manera de que te enteres de todos los detalles de esta información que hoy te vamos a presentar. Pues bien, amigos, no es la primera vez, ya todos sabemos que en Venezuela se hacen denuncias serias, muy sustentadas, sobre lo que ha venido ocurriendo, la manera como se vienen pasando por encima de los derechos humanos de los venezolanos y específicamente sobre las actuaciones de los cuerpos de seguridad del Estado con respecto a los presos políticos. Estas personas que han sido detenidas en nuestro país por razones políticas, muchas veces sin una acusación formal. Algunos han señalado que estas detenciones ya de hecho son ilegales, se realizan fuera del marco legal correspondiente. Algunos de ellos ni siquiera han sido procesados, no han sido presentados ante la justicia. Y hay serios señalamientos de que se cometen malos tratos contra estas personas, sobre todo durante los interrogatorios. Ya la comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha presentado un informe sobre Venezuela y lo ha actualizado en varias oportunidades y ha señalado ampliamente, de forma documentada, los desmanes, los vejámenes que se cometen en el país. Sin embargo, en esta oportunidad, este nuevo informe, que no es elaborado por la misma comisión que encabeza Bachelet, sino por otro equipo de investigadores asignados por la Organización de Naciones Unidas, ha presentado un informe en el que se revelan detalles específicos sobre estos sitios de reclusión clandestinos a los que se lleva a las personas privadas de libertad, sobre todo aquellas que están en estos momentos recluidas por razones políticas. La misión internacional a la que la ONU le encargó realizar esta investigación sobre la situación de los derechos humanos en el país publicó un documento muy contundente, acompañado además con imágenes satelitales en las que se da cuenta de la existencia de estos centros de detención, algunos de ellos que son clandestinos. Veamos con detalle de cuáles se trata. Fíjense, señala el informe que las personas detenidas por los cuerpos de seguridad del Estado en los casos que ellos investigaron específicamente fueron llevadas a la sede del SEBIN en la Plaza Venezuela de Caracas o el Helicoide, un antiguo centro comercial caraqueño. En casos excepcionales, algunas de las personas detenidas también fueron llevadas a centros de detención regionales operados por el SEBIN, cuyas fuerzas interrogaron a las personas detenidas sin abogados y se negaron a permitir contactar con estos profesionales cuando se lo solicitaban. En algunos casos, también señala este informe, el paradero de las personas detenidas se ocultó durante varios días e incluso semanas. Algunas personas
han denunciado que las fuerzas de seguridad, los organismos de seguridad del Estado, se los llevan y apenas 2 o 3 semanas después es que dan cuenta de la ubicación de ellos. La misión documentó actos de malos tratos contra algunas personas. Vamos a mencionar solo algunos de estos actos, pues la verdad es que algunos pueden ser bastante duros de procesar, ¿no? Posición de estrés de algunos de estos detenidos, algunas posiciones con brazos extendidos, con esposas. Hay posiciones que llaman, por ejemplo, el pulpo o la crucifixión, imagínense cómo será. Asfixia con diferentes elementos, bolsas de plástico, agua, descargas eléctricas en diferentes partes del cuerpo, amenazas no solamente contra estas personas, sino también contra familiares de los detenidos. Bueno, privación sensorial, iluminación constante, frío extremo. Son muchos elementos, malos tratos, crueles, que han sido detallados ampliamente en este informe de la misión. Pues bien, además de esto, la misión de la ONU identificó sitios de reclusión clandestinos utilizados en diferentes oportunidades. Las personas detenidas por motivos políticos fueron retenidas en uno de los 12 edificios del SEBIN en Caracas. La sede del SEBIN en la Plaza Venezuela o el Helicoide, ya lo mencionamos. El edificio de la Plaza Venezuela tenía una extensa zona de detención conocida como la tumba. Ya en varias oportunidades lo hemos referido, incluso en otros videos hay serias denuncias sobre esto. Se trata de un sótano ubicado a 5 pisos bajo tierra, inicialmente diseñado como oficinas para el Metro de Caracas. Este sitio de reclusión tenía aproximadamente 7 celdas. En la tumba, los detenidos eran sometidos a lo que se conoce como aislamiento celular. Allí las celdas son de aproximadamente de 2 por 3 metros. Están situadas a 15 metros bajo tierra, sin aire ni ventilación natural. Los lechos son de cemento y la luz artificial brillaba las 24 horas del día. Algunas celdas también tenían vigilancia durante 24 horas. Esta misión señala detalles tan específicos como los nombres que les adjudicaban a estas celdas, una llamada Guarimbero, otra Guantánamo, otras celdas fueron identificadas como Preventivo 1, las escaleras, el Tigrito, Bañito, etc. Las investigaciones también recogieron evidencias de centros clandestinos utilizados a veces para que permanezcan allí durante los primeros días las personas detenidas. Entre ellos están la sede de la DG Simboleíta y centros no oficiales como, vamos a detallar algunos de ellos, un sitio en San Bernardino cerca de Crema Paraíso, una casa en el área de Bellomonte de Caracas, una casa en la urbanización San José en el Fuerte Tiuna o cerca en Caracas, un sitio en el Fuerte Tiuna donde el Ministerio de Defensa y el Comando del Ejército tienen su sede, un sitio comúnmente conocido como Sorocaima o La Mariposa en la zona militar de San Antonio de los Altos en el estado Miranda y una ubicación en la zona montañosa del municipio El Hatillo en el estado Miranda. Como vemos, amigos, se trata de un informe muy detallado que, por cierto, el canciller de Nicolás Maduro, Jorge Arriaza, calificó como lleno de falsedades. Este nuevo informe, de alguna manera, contribuye a visibilizar aún más los desmanes del gobierno de Nicolás Maduro ante el mundo. Por favor, déjennos sus comentarios sobre este reporte especial que les hemos presentado. Recuerden compartir este video con familiares y amigos. Hasta una próxima oportunidad.